iniciamos por azares del destino muy maravillosamente. Tres de nosotras somos egresadas del Centro Universitario de Teatro y Ana estudió en la Escuela de Margules. Entonces, pues, tenemos la misma escuela de tortura teatral. Y bueno, nada, se nos cruzó el cabaret porque el cabaret, según dicen, te escoge. Y pues nos escogió a las cuatro en un momento maravilloso. La primera obra que hicimos juntas, o sea, en la que nos subimos al escenario juntas, fue una cosa que se llamaba Ellas no son flans, que era una cosa en concierto, era una cosa pues justo para hablar de la explotación a la que sometían a las artistas, digo, desde una forma muy light y muy ligera en ese entonces, ¿no? Eran los 90, finales de los 90. Y era justo para hablar cómo habían explotado al grupo, o sea, en realidad era eso. ¿Por qué nos hicimos feministas? Pues porque éramos mujeres que queríamos hacer una vida decente, una vida digna. Y el feminismo te empieza a caer primero en la cabeza, entiendes las ideas y dices, claro, y una vez que entiendes las ideas dices, ya estoy. Pero luego el feminismo te cae en el cuerpo y te cae en todas tus actividades cotidianas y te cae en la cama y te cae en cómo te relacionas con las otras personas. Somos mujeres distintas, sí somos cuatro universos, sí estamos locas, sí estamos paranoicas, sí somos neuras, sí estamos... Y justo esa diversidad entre nosotras es la que da la diversidad de los puntos de vista en el escenario. No estamos de acuerdo en todo y justo eso es lo que enriquece las posturas, los argumentos, los espectáculos, lo que genera conflicto, lo que genera simpatía, lo que genera gracia en el escenario. La dramaturgia del cabaret pues es una dramaturgia actoral porque la vas terminando y la vas haciendo conforme las funciones, conforme te enfrentas al público. Creamos nuestro humor con el feminismo y con la problemática política del momento. Ya escogemos un tema. El público se hace cómplice tuyo de lo que te duele, porque generalmente pues, nos reímos de lo que nos duele, de la injusticia, de cómo las mujeres vivimos violencia, de cómo no puedes salir a la calle sin miedo, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, ahí se hace otro trabajo de dramaturgia. El espacio es muy divertido, es un espacio genuino, original, donde va a encontrar propuestas totalmente originales, muy divertidas y donde respetamos la inteligencia de las personas. Es una manera muy particular de hacer humor, más allá de si somos feministas o no, es un lugar inteligente para gente divertida, sensata, inteligente y que busca una otra manera de divertirse. Entonces,